Hoy hicimos un delicioso pico de gallo. La mejor parte de esta receta es que es un topping que puedes poner en tus tacos, comerlo con chips y ni siquiera tienes que prender la cocina. ¿Qué puede ser mejor? Solo tienes que cortar los vegetales y obtienes esta refrescante, deliciosa y nutritiva receta. Hola, yo soy Guadalupe y ella es su amiga Madison. Para el paso número 1, debes cortar los tomates y las cebollas en cubos. Luego, pica el cilantro y agrégalo a la mezcla. Luego, agrega el jugo de un limón. Si no tienes un exprimidor, puedes hacerlo con tus manos. Agrega sal y pimienta al gusto. Y finalmente, pica el jalapeño y agrégalo a la mezcla. Puedes usar guantes o lavarte bien las manos después de tocarlo. Ten cuidado de no tocarte los ojos o la cara mientras estás cortando el jalapeño.